De esta manera se vivió el sismo de magnitud 7.7 en Michoacán. Hospitales, viviendas e iglesias quedaron afectadas, algunas al punto del colapso. Estuvo bien cañón. La iglesia del municipio de Cualcomán quedó con daños estructurales, a punto del derrumbe. En este lugar fue el epicentro que sacudió a los mexicanos. Las autoridades estatales informaron que las afectaciones son materiales y confirmaron que no hay muertos ni heridos. El reporte que tenemos es que no hay, y qué bueno, al momento nada que lamentar en pérdidas humanas. Se está trabajando para evaluar algunos daños que nos están reportando, sobre todo en Aquila y en Cualcomán, y mantengamos la calma. Sí, se sintió bastante fuerte. Sí, yo sí me asusté, iba llegando del baño, me voy sentando y fue así como de, está maldito el 19 de septiembre. Estuvo fuerte, se movieron ahí las cosas de la oficina, estábamos en la segunda planta. En lo que respecta a la alerta de un posible tsunami, las autoridades hicieron el llamado a no caer en especulaciones. En las carreteras que conducen a la costa michoacana se presentaron derrumbes. Una roca del tamaño de un microbús quedó a la mitad del camino. Hasta el momento se han presentado 76 réplicas, de las cuales una de ellas fue de 5.1 grados, lo que sacudió de nueva cuenta el centro occidente de México. Desde Michoacán, Oscar Pantoja II, Noticias Estrella TV.